Bueno, un saludo tengan todos, señores. Estamos acá en este show match a minutos de comenzar. Estamos haciendo al Beto de los mapas. Vamos a tener a Bayrada contra Xer. Para comenzar, están los jugadores decidiéndose aquí a ver cuál va a ser el primer mapa. Así que quédense por acá, que se viene mucho StarCraft, chicos. Se vienen sorteos al final del stream. Están decidiéndose acá. Muchos no se saben los nombres aún de los mapas nuevos. Bueno, mientras se pone de acuerdo, mandamos un saludo a los viewers que ya están por acá. Tenemos ahí a Kenetix, tenemos a King Arthur, tenemos a Lil Diaz, Oscar Sir, Sarabia, Satanic, Smart Shaded, Spark y Rebrek. Caro, saludos ahí, todo lo que se esté conectando ahora. Están en la última fase y debetando el último mapa.
Hicieron tantos nombres de mapas, se enredaron acá. Coda va a ser el primer mapa, listo. Bueno, estamos entrando al lobby. Así que señores, pasen al stream. Que se viene primer juego, Bayrada contra Exer, Venezuela contra México. Vamos a tener un server pronto para comenzar. Así que vamos a darle go al juego, señores. Y venimos en un momento acá con el primer match. Bayrada contra Exer. Y comenzamos, señores. Recuerden que esto es un mejor de tres. Así que presentamos a los jugadores sin más. Tenemos en la esquina inferior derecha, jugando para Next Gaming, pero desde el color azul, él es Exer. Su oponente, en la otra esquina, esquina superior izquierda, esta vez representando a Ordo Equitum, ser de color rojo, él es el venezolano Bayrada. Y bueno chicos, Bayrada es un jugador acá que lo conozco ya hace un buen tiempo, he formado buena amistad con él y he tenido la oportunidad de castear varios de sus juegos, mirar cómo él juega y es un... A la verdad tiene un buen ser contra Protoss, es un jugador bien sólido contra Protoss, le he visto parar presiones a dos bases de Aileen cuando él va a tres bases, cuando va a juegos bien macro, sabe cómo defenderse de los Aileens. Y es un jugador que es bien sólido por esta parte, le gustan mucho las espinas, él de momento toma tres bases y llena de espinas y no hay quien le entre. Y pues es un jugador de bastante nivel, chicos, este venezolano que está acá jugando de primero para Ordo Equitum en estos mejor de tres, señores, no lo olviden. Por otra parte, Exer llegó a Grandmaster no hace mucho tampoco, pero es un Protoss que sí tiene muy buen nivel, acá el mexicano de Next Gaming. Que vamos a ver cómo le va contra Bayrada. No conozco muy bien su juego contra Ser. Veremos que está abriendo Gate Expansion. Esto es lo más safe posible para enfrentarse a un oponente de tanto calibre y en un mejor de 3. Es lo mejor que hay para comenzar. Usualmente vemos los Chis a partir del segundo juego. A veces se vuelven locos en el tercer, último juego. Pues se juegan todo con un Chis. Pero bueno, por ahora está todo bien tranquilo. Vemos a Bayrada que abre con el 15 Hatchery. Ahí está el 16 pool. Todo muy normal, muy tranquilo hasta ahora. Ahí viene a tomar su expansión el Protoss. Así que ambos jugadores están en este momento bien parejo. Nadie comenzó, de ninguno de los dos comenzó de alguna manera agresiva, sino que abrieron de la manera más safe y económica posible. Acá está el overlock para seccionarse, que no haya forge de cannons o nada por el estilo. Saludos a todos los que se están conectando ahí. Vemos al GI5, al Gustavo, a Suswing, a Lee Deep, al Kenetix, a Alicia, que estaban acá desde que comenzó, al 13. Saludos especiales a los de la SKGSL por la oportunidad. Saludos también a ambos clanes, chicos. Estos son unos de mis clanes favoritos, lo dije en la entrevista. Son clanes bien organizados, bien respetuosos, amigables, y se merecen el mérito. Así que qué mejor que ver a dos de los mejores clanes de Latinoamérica jugando con sus mejores jugadores. Bueno, tenemos el Double Gas ya acá para Exer, así que va a poder elegir su tech una vez que tenga su wall listo. Un forge ahí muy importante, sus upgrades y la prueba, por supuesto,
haciendo el patrón acá, esperando que venga un ladrón a expandirse. Pero unos Zerlings van a limpiarla ya. Y esa probe no sé si logrará escaparse. Creo que los Zerlings tienen una pequeña milésima más que el probe y luego le dan, pero se quedan atrás. Pero creo que debería estar bien, creo que va a llegar a casa la probe. Aunque bueno, otro más y se va. Veamos, ¿logrará llegar la chico? ¿Qué creen? ¿Logrará llegar a casa sana y salva? ¿Vieron Stalker a salvarla? Y no, se la llevó, va errada. Y ahora entra con los Zerlings a ver el Scout, a ver qué se puede llevar. No hay tech todavía para Exer, así que... no tiene nada de qué preocuparse por ahora. Y bueno, acá está la tercera barrada, ya está a mitad de camino ya, de completarse. Vamos a ver que tenemos un 29 worker para Exer y tenemos 35 para barrada. Eso es lo que le decía, chicos, es un jugador bien, bien macro aggressive. Muy bueno con su creep spread. Tiene el speed ya listo para poder buscar proxy pylon. Cualquier tipo de agresión puede ser detenida por estos Zerlings. Igual ven como siguen droneando heavy, agregando 5 drones y el Roach Warren. Y Exer, bueno, por ahora está sacando más uno de ataque. Sigue sacando sentries. Aún no veo el complejo de robótica. No veo Stargate todavía. Así que está demorando su tech un poco acá. Ahí cae. Bueno, está agregando 2 gate max. Estos son 2 gates. Total de 4 gates como uno de ataque. Y un Twilight. Ah, puede ser Blink, ¿eh? Blinco más uno de ataque. Recuerden que hay un Overlord acá que lo está mirando todo. Va a saber cuando se muevan las unidades de la base de Exer. Ya va a ser una alerta que va a tener para si tiene que añadir espinas o sacar un montón de roches ahí apuradamente para defender. Bueno, ahí está el complejo de robótica. Viene con los Zerlings a verificar acá. Muy bien, ahí le bloquea la rampa, no puede subir. Pero bueno, ya scoutió, vieron como entró segunda vez para mirar qué era lo que se estaba construyendo acá. Y soy de los que no me gusta poner la robótica acá adelante, porque muchas veces si el ser viene con algo agresivo, pues te puedes nipiar la robótica muy fácil. No te tienen la más acá, más safe. Y bueno, ahí está el Blink, señores. Parece que va a ser un timing a dos bases con inmortales blinks y más uno de ataque. Tenemos cuatro sentries que están acumulando energía, pero miren qué buen control tiene Bayrada. Está acá bloqueando la tercera, tiene ejército también en la rampa por si alguna prueba a tirar pylons. Está acá él informado todo, tiene overlords en posición para escoltear toda la tecnología de Exer. Y para ser sincero, Exer es el único que está a ciegas acá en este mapa. No ha tirado ni siquiera un Hallucinator Fénix o algo para scoutear a su oponente. No sabe si viene Roche, si viene Hydra, si viene... qué es lo que viene. Y bueno, vemos las Roches de Bayradas ya avanzando en el mapa. Están a la puerta. Vemos un War Prism. Así que... ojalá las vea con el Amorship Core antes de salir, porque... le puede salir muy feo pelear acá. Que Bayradas se está retirando. Recuerden que va a tener Blink y va a tener más uno de ataque. Incluso DTs también. Mira, no me fijé en esa. Miren que vengo, tienen las unidades ahí al borde ahí de la Zelnaga Tower. Y bueno, Bayrada responde con 10 hidraliscos. Está sacando el rango para las hidraliscas. Vamos a ver, está haciendo el spread acá. Estamos, el chipcore está un poco adelante, tiene que tener mucho cuidado, si no, no va a poder hacer recall en caso de emergencia. Y bueno, viene con los DTs primeros a tratar de hacer el mayor daño posible. No hay Overlord, así que ve directo a la producción. Acá está un Overseer, limpia uno de los DTs, pero ya han caído 3 drones, 4 drones, 5, y aún no reacciona. Bueno, ha perdido un total de 7. El problema es que
Acá están las unidades de Exer, también van a hacer un blink directo a la main. Y las unidades de Berrea están fuera de posición, parece que pensaba que iba a atacar a la tercera, pero ahora entra a la main completo, puede hacer full kill a la rampa, y ahí está. Y esto es el, va a ser el fin para la main de Bayrada. Desafortunadamente sus unidades no tienen blink y pueden blinkar, blinkear acá, miren cuánto Sentry con energía. Exir mostrando acá el poderío Protoss. Ha comenzado bien agresivo acá. Este push es la mejor posición que puede haber deseado. Díganle adiós a la main de Bayrada, chicos. Acá hay Sentry para hacer forfields el día entero si quiere. Y blinkear e irse, montar los Sentries e irse cuando no haya más nada. Miren cómo caen todas esas dronas. 22 workers kill. Pero bueno, Bayrada va por el base trade. Ahora está entrando por la natural de Exer. Vamos a ver. Y ahora Exer que no tiene nada con qué defender. Y veamos si decide virar a defender. Tiene su Morship Core. No, la perdió. Perdió su Morship Core. No puede hacer recall. Y lo bueno, señores, es que Bayrada puede tomar una drona y expandirse en cualquier lado del mapa. Pero ahí están saliendo las dronas. Las probes de Exer, perdón. Vamos a ver si las persigue con los Zerlings. Y esto está en un base trade situation, el que acaba de forzar Exer. Está yendo por la tercera. No son suficientes las espinas. Vamos a ver, llegaron a una isla, pero están en Move Command, en el Rally Point. Así que las perdió todas y no atacaron. ¿Y dónde están las dronas de Bayrada? No hay dronas para Bayrada en el campo, señores. Sí, acá están todas. ¿Y cuánto está su banco? Oh, su banco es el que no tiene nada. Tiene 800, tiene Exer, pero tiene 74 de mineral, no tiene nada. Pero bueno, también, ¿qué le queda a Exer? Exer está construyendo pylons acá y un Nexus. Porque ha perdido toda su natural, 38 workers kills hasta el momento. Acá está buscando Bayrada con todas sus unidades. Recuerden que como ya construyó su Nexus, no va a ser revelado que está acá. Vamos a ver bien el creep, pero no creo que lo llegue a ver. Y a Bayrada le quedan solo un montón de unidades. Y la última esperanza acá de Bayrada es que logren encontrar estas bases. El War Prism tiene probes que pueden construir pylons. Y bueno, creo que se ve forzado a venir a defender. También no tiene muchas unidades Exers. Solo un poco de Stalkers con un Sentry. Y la verdad, esto está bien cerca, señores. Puede ser el juego de cualquiera. Tiene que reunir todas sus unidades Bayrada para poder lograr hacer el mayor daño posible. Ahí le hizo un blink en el... Un forfield acá para que las unidades no puedan subir. Ahí caen los dos gases, cae el spawning pool. Y bueno, las unidades están atrapadas. Pueden hacer un blink out ahora. Ahí está. Y esto puede ser el juego de cualquiera, señores. Bayrada tiene el máximo en supply, pero solamente le quedan dos buildings. Y el Protoss tiene el blink, que tiene la ventaja. Puede irse y salir cuando quiera. Y si Bayrada separa sus unidades, tiene la posibilidad de que las pierda. Así que tiene que mantener su ejército unido. Acaban los Stalkers nuevamente a blinkear a la main, aunque no hay visión. Pero igual, acá están los buildings. Miren qué rápido están regenerando la vida. Ahí está haciendo un gas. Va a perder el Nexus. Y bueno, señores, esto va a ser el fin del juego para cualquiera de los dos jugadores. Cayó el spawn, cayó el Orbiton Chamber y va a caer el Hydralisk Den. ¿Y qué queda vivo? Oh, acá quedó un gas. Queda un gas, señores, porque tenía suficiente dinero para un gas y están las hidras protegiendo. Y ahora es Bayrada el que está en la cabeza, chicos. Y ahora ya Exer está siendo revelado. Bien jugado por Bayrada, la verdad, se la vi bien fea. Pensé que no lo iba a lograr. Acá vienen estos Stalkers. Uy, se llevó el War Prism con todos los probes. GG, señores. Bayrada se lleva el primer juego. Así que mandamos saludos a los viewers. ¿Quién tenemos por acá? Tenemos a Lerner, al Ayer, Alicia, Alfie, Asus Queen. Tenemos a Thunder, a Darkest, Egg Dragon Live, GI5, Gustavo Prime, Ir Borjas, Kennerix, King Arthur. Tenemos a
King Gore, South, Lee Deep, Lord of God, Oscar Sir, Satanic. Tenemos al Gar 84 acá, Smart Headed. Y al Recaro, saludos señores, bienvenidos. No olviden siempre darle follow al canal, como siempre le digo, solamente le cuesta un clic, señores, con un clic apoyan el canal. Tenemos un sorteo al final del stream, así que no se lo quieren perder. Así que compartan, señores, que se viene el juego número 2 entre Bayrada y Exer. Vamos a actualizar el score acá. ...1 a 0 a favor de Bayrada. Vamos por el segundo mapa, creo que es Terraform, si no me equivoco. Una partida muy, pero muy pareja, señores. Pero la verdad, esa es la única chance que tenía Exer de ganar la partida. Y fue inteligente Bayrada forzar el base trade. Creo que si Bayrada no hubiera hecho ese base trade, hubiera perdido el juego automáticamente, ya que perdió su main, perdió 22 dronas. Y ya Exer estaba a la delantera en ese momento. Pero al forzar ese base trade fue lo que le dio la ventaja. Vamos para el segundo mapa, va a ser Terraform. Zero B. No es Zero B, señores, sino es la inteligencia como jugador. Si hubiera ganado el Proto, pues hubieran dicho Proto OP. O sea, todo está en el jugador ahí. Exer jugó de la mejor manera posible. Ese Forfield ahí en la rampa, eso fue, vaya, me quedó hermoso. Ese push con más uno y Blink fue bien letal. Y pues la verdad, el único chance que tenía Bayrada de ganar era pues con el base trade, si no. Bueno, ya confirma Bayrada, así que vamos a darle start the game. Y vamos para el segundo partido, señores, de este mejor de tres. Bayrada contra Exer. Y bueno, acá estamos, señores. Esto está 1 a 0 a favor de Bayrada. Y sin más, presentamos a los players. Tenemos en la esquina inferior derecha, jugando para Next Gaming, por dos de color azul celeste, él es Exer. En el otro lado, en la esquina superior izquierda, al jugador que está actualmente encima del marcador, jugando para Orde Quitung, ser de color rojo, él es Bayrada. Y este venezolano, señores, está aquí para demostrarle a todos que aunque haya crisis en Venezuela, pues acá está con todo, luchando por su equipo en este showmatch. Bueno, este es uno de los mapas nuevos en el ladder. Aún así, creo que yo nunca le he jugado a Ser en este mapa. Nunca he tenido la suerte de jugar a Ser. Pero creo que este va a ser un mapa como vendría siendo el Overgrowth, que se quedó en el pool del ladder por varias seasons. Porque, para ser honesto, este es uno de los mapas más balanceados que he visto hasta el momento. Está el Moonlight Madness, ese que tiene dos entradas. Muy difícil como Protoss defender contra Ser, porque te puede atacar por varios lugares. Tienes que preocuparte en cerrar ambas rampas. Están los otros que tienes que dar la vuelta completa. Al Ser toma un oro. Contra Terran también te hacen los drop directos. Pero bueno, este es uno de los mapas más balanceados, de los que más me gusta en este momento del pool ladder. Y vemos a Bayrada acá que está bloqueando la expansión de Exer. Me imagino que fue porque vio que se iba a tomar un Forge Expansion. No creo que haya sido a propósito.
Acá también Exor le bloquea su propia expansión. Esto no es de barrada estar con este Proxy Hatcher, y me imagino que solamente es para bloquear su expansión, ya que ve que por esta fue el build que optó Exert. Ahora va a forzar Cannon, va a forzar que se retrase la expansión y demás y demás. Pero bueno, Proxy Gates y un Cannon. Exert responde a la agresión de barrada con agresión. Dice, tú me bloqueas mi natural, yo te bloqueo la tuya, y nomás te pongo un Cannon y un Gateway. Si hubiera traído tres más drones, pudiera haber matado el pylon, pero se va a terminar el Cannon, ya es muy tarde. Y bueno, vamos a ver, dejará que se termine, va a construir un Evo Chamber. ¿Qué va a hacer? Dejó que se construyera así. Está sacando dos Zerlings y una Queens. Y este podría ser la perdición de Bayrada, chicos, acá. Bueno, canceló el Gates. Este Exer, no sé por qué lo canceló, ya que hubiera podido sacar a Zealots acá. Porque en sí, este Hatchery acá no cumplió ninguna función, ahora no más que bloquear la expansión. Vamos a ver, está tratando de no perder los Zerlings ahí a los Cannons. Bueno, Bayrada está tomando la tercera acá. Está actualmente 20 workers a 16 favoreciendo a Exer. Creo que esta puede ser su oportunidad de empatar el juego. Vamos a ver cuál va a ser su follow up después de esto. Aunque bueno, todavía quedan estos Zerlings acá bien molestos. Vamos a ver el micro. No puede perder probes acá. Recuerden que el ser se puede levantar muy rápido con esas larvas. Sacar varias dronas a la vez. Vemos que está sacando speed y sigue sacando Zerlings. Así que Bayrada va a todo o nada. Sabe que se quedó atrás en la economía. Y que el wall está completo también. Así que una vez que se expanda Exer, acá tiene el dinero ya. Ya simplemente puede ser un follow up a dos bases. Vemos que canceló su expansión ahí también, así que hasta el momento Exer ha forzado, vaya, la peor jugadas de Bayrada. Acá fue todo, cuando vio que se iba a expandir, pues eso como que lo tentó. Dice, ah, te vas a expandir primero, pues te voy a bloquear la rampa acá, la base. Y luego Exer hizo lo mismo y pues acá estamos. Y bueno, él sabe que está detrás, va a tomar esta otra base acá. Pero recuerden que Proto ahora va a tomar un buen tiempo antes de que pueda formar un buen ejército. Ahora él va a empezar a Chronobus, los probes. Tiene que añadir extra, que ahí tiene que añadir un robótico o blink o lo que sea que vaya a hacer. Bueno, tiene speed ya, sigue. Entonces no sé por qué sigue en vivo acá, tiene que haberlo matado ya. Va a ser bien molesto estos 4 Zerlings con speed en la producción de Exert. Ahí está siendo molesto con el gas, porque sabe que él necesita ese gas. Bueno, ya llega un Zealots. ¿A dónde va el Zealots? Creo que le dio clic derecho acá en una probe y la está siguiendo, sí. Pero bueno, ha perdido un total de 5 probes con estos 5 perritos. 4, perdón. ¿Son 4 o 5? 4. Sigue perdiendo 7. Esto retrasa y ponen en un estado psicológico a Exer de molestia, de resignación ya. Ya que no lo puede alcanzar y pues es bien molesto como Proto es esto. Esto es muy pero muy molesto, esa incapacidad de matar las unidades, Sir. Ahí ya llega el Stalker, ya se debería limpiar estos 4 Zerlings que han sido tan molestos, han sido muy costo eficiente Bayrada. Mira cómo divide las unidades. ¡Banelings! Se vienen Banelings para la producción y él no se percata de esto. Y este va a ser el comeback de Bayrada, señor. Ya tiene 3 bases, las larvas le van a dar muchas dronas. Y pues como le digo, ahora Exer está en un estado psicológico negativo. Ahí está con esos Banelings, vamos a ver cuánto daño puede hacer. 5 workers murieron.
y aún no termina la agresión, señores. Se está acampando acá. Sí, cerró completamente. Tiene sentry. Prueba de raza, solamente tiene que sentarse, relajarse, bajar su APM a 50. Solamente sacar dronas y luego sacar un buen army de Roach Hydra. Y pues GG, no tiene por qué apresurarse en hacer un Bailing Bust que le vaya a fracasar porque le tengan buenos forfills acá. Y pues que vaya a perder la partida por querer terminar rápido. Por otra parte, Exer tiene que buscar la manera de hacer un comeback. Acá vemos que está agregando un Stargate. Tiene que venir con, no sé, Oracles o algo y tratar de hacer el mayor daño económico posible para emparejar las cosas, ya que si vemos acá, ha perdido un total de 15 workers en esta partida. Y que se retrasó porque como vieron todo ese intercambio de bloqueaderas de base, ambos players se bloquearon su natural. Así que esto retrasó mucho más las cosas. Por eso que estamos al minuto 11 y parece que vamos por el minuto 8. Bueno, tiene su segunda base ya saturada completamente, 16-16, saturación óptima. Y acá está la respuesta de Exer. Acá viene con el War Prism, quiere hacer lo mismo. Vamos a ver, sabe que tiene que hacer algo acá efectivo, algo que le vaya a causar daño a Bayrada. Porque el problema es que ya habiendo perdido todo lo que ha perdido, ya Bayrada en tres bases, está sacando su cuarta. Es demasiadas larvas, señores, demasiadas larvas. Ustedes no quieren que usted tenga mucha larva disponible, porque le matas todo su ejército y luego te lo vuelve a sacar en cuestiones de segundos. Sin embargo, como Protoss, las unidades son muy caras y los warpings y todo, pues no es lo mismo. Bueno, se está moviendo en el mapa ya. Creo que esto había un timing que era un poquito más antes de esto. Es el timing en que el ser ya se sienta y empieza a dronear y nos saca unidades. Ese es el timing que Protoss debería atacar. Ya Bayrada está a 60 workers. Ya está solamente para sacar para sacar army, ya no está para sacar drones. Ahí como pueden ver, está sacando 13 hidras a la vez. ¿Y qué va a hacer este pequeño ejército Protoss contra 13 hidras? Díganme. Miren, tiene dinero, tiene gas. Ya tiene 4 bases, tiene saturada completamente. Mira, esta está 15, está casi perfecta. 16, 15 y 2. Está perfectamente la saturación de las bases. Y no veo un comeback de Exer posible acá en esta partida, señores. La verdad, no lo veo. Está tomando una tercera base. Miren el supply. Sinceramente, ahora vaya, Exer pudiera atacar y matarle todo ese ejército y Bayrada simplemente lo volvería a sacar en cuestión de segundo. Bueno, vamos a ver, aquí viene por la tercera Bayrada. Tiene algunos forfeits disponibles, hace un Hallucinated Colossus ahí. Pero miren cuántas hidras, señores, demasiado de peso. Incluso tiene el Lucre ya del más uno de rango. El único Colossus que hay de verdad. Miren qué rápido le bajó la SDPS de Hydra, es demasiado. Habiendo solamente un Colossus. Increíble, miren ese split. Las unidades están atrapadas. Intentando levantar algunas Hydras ahí con los Fénix. Cae su Colossus. GG, señores, Bayrada toma un sólido 2-0 contra Exer. Y bueno, mandamos un saludo a los jugadores, acá a los players. Bayrada, Demonizer, al Dark Lover y al Exer, que están participando, son los jugadores anfitriones. Todo muy especial ahí a la SKSL por la oportunidad. Y saludos a los viewers, señores, porque sin comunidad no hay juego. No existe un juego que sea exitoso si no tiene comunidad, si no tiene gente que lo apoya. Así que está por ustedes, señores. Saludos al Adrich, que está ahí en el chat. Saludos a Ayur, a Alejandro MVP, a Alicia, Alfi, César Castillo, a Darkes, al Dark Dinox. Tenemos al Dagerman, Egg Dragon Life, GI5, SC2, Gustavo Prime, Ir Borjas, Kernetix, King Arthur,
Lord of God, tenemos a Man, Marine F, tenemos al Sfinero, Mito, Mito Idea, Naron Arnias, Oscar Ser, tenemos al Psychos, Stanic, Paco Mike, Smart Headache, tenemos al StarCraft News, saludos a los de StarCraft News ahí, tenemos al Recaro, al Vale Bu y a todos los que se estén conectando, a todos los que estén viendo ahí anónimo. Saludos a todos chicos, yo soy cubano y les digo que apoyen el canal. Este es un canal acá, señores, donde se castea de todo. Acá hay showmas, acá hay torneos, acá hay de todo. Y solamente, como siempre digo, les cuesta un clic, no les cuesta nada. Y de esa manera, pues apoyan acá. Recuerden que tenemos un sorteo al final del stream, así que no se lo vayan a perder, tenemos a estos dos muñequitos tan lindos. Y ahora iríamos con la segunda partida, señores, o segunda serie, que sería Demonizer contra Dark. Ambos jugadores parece que están en juego. Así que chicos, yo los dejo con un poco de música en lo que seteamos la siguiente serie. Así que no se vayan chicos, estaremos acá en unos minutos con la segunda serie de la noche. Vendría siendo el Dark contra Demonizer. Vamos a actualizar el score acá, que Bairrada ganó 2-0.
Estamos de vuelta ya, ya tenemos el lobby creado con los jugadores Demonizer y Dark, que van a ser los próximos. Vamos a tener un Terran vs Zerg, señores, acá, bien emocionante. Así que no se olviden de compartir el stream, invitar a sus amigos a que vengan a mirar acá, que se viene mucha sangre, señores, mucha sangre. Vamos a confirmar que Demonizer esté listo. A Dominic, que se conectó por ahí también. Ready baby, dice Demonizer. Así que sin más la mandamos, señores, y vamos a comenzar la segunda serie de la noche acá en este show match. Demonizer contra Dark Lower. Un silencio para comenzar la partida. Y ya estamos de regreso, chicos. Vamos a activar acá la musiquita para presentar a los jugadores. Tenemos en la esquina superior izquierda, jugando para Next Gaming, ser de color rosadito, el Stark Lover, amante de la oscuridad. Su oponente en la esquina inferior derecha, jugando para Order Quitun, Terran de color rojo, él es Demonizer. Y bueno, chicos, para los que están llegando ahora, les digo que esto es un mejor de tres. Dos series, ya tuvimos al Exer contra Bairrada, lo cual le dio un punto al equipo de Order Quitun. Recuerden que esto es también un mejor de tres, por supuesto, el show match. Cada serie le daría un punto a su equipo. Tenemos un sorteo al final del streaming, así que quédense por acá. Ahí está el host SKSL dando todos los links de las páginas de los equipos, toda la información. Así que quédense por acá, chicos, que van a dar cortesía de Blizzard la pequeña muñequita de Kerrigan y Jim Rynon, que están de las más bonitas. Así que bueno, señores, dejé esta partida para el final porque esta es lo mejor que se ha creado en el StarCraft. Es el Terran vs Zerg. Usted va en YouTube y pone ahí las jugadas más épicas de StarCraft y son Terran contra Zerg. Los Borrow Banelings ahí, las minas de Banelings, el Micro de Marines con Medivacs, las Widow Mines. Esto es, vaya, este es mi matchup favorito porque tiene mucha acción.
ambos jugadores pues van a tener que dar de lo mejor. Así que como pueden ver, vemos a Dark Glover abriendo full first. Hay que estar safe porque viene acá un Reaper en camino para Demonizer. Bueno, algunos Terran les gusta esquipear el Reaper para irse directo a los Hellions. No va a ser el caso. Lo malo de los Hellions es que, digamos, si se fue un Alin ahí a Roches, por ejemplo, ya los casteas muy tarde. Y pues, este Reaper le va a dar toda la información que necesita a Demonizer para saber si tiene que expandir, si tiene que defender, si qué counter hacer. Así que esta es una de las ventajas que tiene sacar el Reaper. Lo que, por supuesto, sí va a retrasar el Factory. Pero bueno, acá está el señor Dark Glover esperando al Reaper. Ahí está haciendo una pequeña wall de Zerlings, en la cual el Reaper logra escabullirse por una esquina, pero ya tenemos a la reina acá, la cual va a cuidar el enjambre. Tengan cuidado, acá en el creep los Zerlings tienen bonus de velocidad y pueden alcanzar al Reaper. Pero bueno, ya ve que es expansión, ya ve que está todo muy normal. Si es cautivo, no creo que llegue a escotear el gas, ¿no? No llegó a escotear el gas, el double gas que está tirando Dark Glover ahora. Bueno, viene con el segundo Reaper acá. Muy bonito micro ahí entre ambos Reapers. Por poco los pierde también, pero bueno. Muy bien jugado ahí. Y tenemos la segunda Queen. Tercer Command Center right away. Y vemos que parece que va a ser una presión de Hellions acá a la vez que se expande. Esta acá, este es un build muy pero muy macro, pero a la vez si te cogen mal parado, un misclick acá, digamos que selecciones tus drones y les des mal click en un mineral y los Hellions te hacen splash damage y te queman todas las dronas. Y bueno, ahí llegó la partida. Bueno, viene con los tres Reapers. Ya la Queen lo estaba esperando. Tiene que irse. Ya que con estos tres Reapers puede hacer daño, puede scoutear, puede ser molesto. Así que es muy importante que los mantenga vivo también. Cuando vea con los Hellions, estos Reapers van a ser los que le van a dar el DPS para matar las reinas. Porque los Hellions solos no pueden contra las reinas. Tenemos a los Reapers para bajar a las reinas y los Hellions para bajar a los Zerlings. Así que todo acá está pensado, chicos. El juego está bien, pero bien calculado. Los daños, los counters. Estas son cosas que debemos saber. Y bueno, acá está ya. Va a venir con las 3 Reapers, 2 Hellions. Solamente 2 Queen. Vamos a ver si va a traer la reina de la main. Tiene que defender con todo. No puede dejar que estos Hellions pasen a se le daño a su economía. 7 roches en producción, la velocidad también en producción. Y vamos a ver, vemos que tenemos 32 a 36, el Worker Supply están bien parejos, va a intentar entrar. Focus Fire ahí en uno de los Hellions y lo va a perder. Uy, se escapa. ¿Con cuánto de vida se escapó ese Hellion? Con 2 de vida, chicos. Este Hellion está más muerto que vivo. 2 de vida se escapó ese Hellion. Tuvo mucha suerte, la verdad. Tiene visión acá como el Overlord, así que sabe todo lo que está pasando. Pero miren qué bien se ha podido mantener acá Demonizer con su economía, habiendo ya 3 Command Centers. Y no solo 3 Command Centers, sino 3 Orbital Commands que le van a dar scan, que le van a dar mules para hacerle un push a su economía. Si pongo a Lincoln, adivinen quién. Mira, tenemos 43 a 36. Bueno, ya, ok. No es el caso. Muchas veces ven que, por ejemplo, el Ser tenga, digamos, 50 drones y el Terran tiene 40, por ejemplo. Un ejemplo así. Cuando le das el income, ves que es mucho mayor el del Terran, aún teniendo menos workers. Pero bueno, no es el caso acá. Demonar si tiene más workers, si tiene mules. Y como pueden ver ahí, es el doble de producción. Y vienen las roches. Acá están las Widowmines bien posicionadas. Hay 2 bunkers, ahí está la wall, está reparando. Y bueno, está bien bajo en vida
Pero miren, miren, miren qué rápido reparan esos SDs. Y ya estando los Marauders acá, no creo que estas roches vayan a hacer mucho. ¿Qué tenemos en producción? Combat Shield, más uno de ataque, más uno de defensa. Ahí está el Overseer, uy, logró hacer la conexión ahí antes de morir la Widowmine. Bueno, ya la, esta, no hay manera que Dark Lover vaya a entrar acá, no hay Banelings para romper la wall. A puro Roach, va a estar bien difícil, hay Widowmines. Miren cuántos SCVs están acá para reparar. Y hay unos cuantos Marauders, tenemos un total de 6 Marauders, 5 Marines. Creo que lo mejor que puede hacer Dark Lover ahora es tomar acá, sí, tomar su expansión y empezar a dronear y avanzar en tech, porque se está arriesgando demasiado con este Roach. Vamos a ver, como pueden ver, mira la vida del búnker, no baja. Y es un gran número de Roaches, si tú te pones a pensar, es un gran número de Roaches, un gran número de gran cantidad de DPS. Pero señores, con estos SCV acá reparando los bunkers, imposible. Y bueno, ahí ya que está todo libre, va a tomar su tercera. No, Dark Lover ahora tiene que ponerse a dronear y pues ahora está en una posición defensiva. Ya la fase de atacante pues ya pasó. Ya pueden ver, tienen sus unidades separadas en cada base, porque ahora es en la, ahora es más o menos en esta, si es, como pueden ver, fue Bayo más o menos por aquí en este momento. Ya ven los drops, ahí están los drops. Y ahora lo que tiene que hacer este Dark Lover es defender los drops, porque ya su fase de atacante terminó. Ahora está en la fase de defensor. Vienen dos merebacks muy llenas, señores. Esto no va a ser suficiente para parar este drop. Empiezan a caer los drones como el agua. Ahí está el Steam. Miren cuánta masa cerca yo en un momento, en instantes. Muy bien jugado por Demonizer ahí. Le dijo, ya intentaste con tu Balín, pues ahora me toca a mí molestarte con mis drops. Va a empezar ese daño en la tercera también. Ahora se está moviendo en el mapa con una poderosa fuerza Terran, Marine Marauder, Widowmines. Esta es una composición bio ahora que se está usando mucho. Esas Widowmines son muy, pero muy muy buenas con la composición bio. Miren que rápido caen todos estos roaches ahí. Cuidado, esta verba que está bien baja, está utilizando GG. Demonizer se lleva la primera partida. Ya se dio cuenta acá Dark que no podía hacer nada cuando le falló ese ataque de roaches. Él iba con todo, invirtió demasiado dinero en esas roaches. Nos saludos a todos ahí, se están conectando. Vemos que el número de viewers está aumentando. A Dark Vicious ahí, al Cod Terran, al Adrich también. Dice que se ve lenta la imagen, lo dudo. Lo tengo acá en un tablet y lo estoy mirando todo bien fluido. Díganme si alguien más tiene ese problema, pero por lo que soy yo, no veo que la imagen esté lenta ni nada. Lo veo todo como un cristal y bien fluido. Pero si alguien más tiene problemas, déjenme saber. Así que vamos a crear la segunda partida. Acá el Score Summary, esto favoreciendo de Demonizer todo el tiempo en la economía, en unidades, estructuras, tecnología. Sí, aquí Dark fue con todo, con ese ataque de Roaches. Pero como estuvo siempre muy bien scouteado por Demonizer, él supo que venía esto, pues supo cerrar su base, poner los bunkers, poner las minas defensivas. Y pues,
ya a partir de eso solamente era ir y ganar el juego. Una vez más, chicos, les reitero, si ya no le han dado follow al canal, pues no les cuesta nada, solamente un clic, apoyen al canal de acá de la SKGSL, esta gran comunidad gamer que ha estado apoyando acá la escena del StarCraft por un buen tiempo ya. Sí, muchas gracias a ellos por la oportunidad del casting acá. Gracias a los de Next Gaming, al lado de Quitun. Iron Fortress va a ser el segundo mapa. Vamos a tener un mapa bien macro acá ahora. Sí, Arnold, todos son GMs acá. Vamos a crear, chicos, lo que vendría siendo el segundo partido de la segunda serie de este showmatch entre clanes, Ordo de Quitun y Next Gaming. Ahora Dark tiene que hacer algo para empatar la serie. Creando el lobby acá. Todo está listo cuando los jugadores estén listos. Demonize dice ready. Paramos por Dark. Dark dice vamos. Vamos, vamos, vamos. Y comenzamos, chicos. Ya le damos start a lo que vendría siendo el segundo partido de esta segunda serie. Para los que están llegando ahora, Bayrada derrotó a Exer 2-0, muy sólido sus partidas. No que Exer haya jugado mal, sino que la decisión de Bayrada pues dio más resultados, porque la verdad, en lo personal, pienso que Exer jugó excelente. Creo que no pudo jugar mejor que eso, pues la verdad jugó muy bien. Pero bueno, Bayrada, más experiencia. Y chicos, estamos acá ya en el segundo partido de este mejor de 3. Actualizamos el score, está 1-0 a favor de Demonizer. Y presentamos a los jugadores. Tenemos en la esquina superior derecha, jugando para Next Gaming, actualmente un punto por debajo, él es Dark Lover. Y en la esquina superior izquierda, jugando para Order Quitun, actualmente un punto por encima de su oponente, Terran de color azul celeste, él es Demonizer. Y bueno, chicos, esta es una de las posiciones en las cuales diría yo que favorece al Terran mucho más que al Ser. Si hubiera sido cross spawn position, digamos que de buena vez se hubiera estado spawning acá, pues ahí creo que el ser tiene más oportunidad de expandirse, de tomar creep, de tomar control del mapa. Pero al ser que están bien acá en el lado corto, esto da que el Terran pueda ser más agresivo con lo que son los drops, con lo que son los multi-prone attacks. Y pues esto le pone al ser un poco de desventaja. También recuerden que este mapa, las expansiones están lejos. Mira la tercera que lejos está. Las terceras en este mapa son muy difíciles de defender. Y si se va un macro, muchas veces el Terran pues viene acá, planta tanques, y pues olvida de que esta base ya la vas a perder obligado. Vas a perder toda la producción y no vas a poder subir esta rampa, porque miren que choke point. Acá tres tanques es suficiente para hacer demasiado demasiado firepower acá cuando vengan a entrar, y pues va a ser bien difícil a Dark Lover. Así que me imagino, mi predicción para esta partida es que va a ser un Alin nuevamente. Vemos a Demonizer que fue por el Command Center first, y acá está el Overlord de Dark Lover que va a scoutear el Command Center first y puede castigarlo. Vemos que está tomando el gas, está tomando el spawning pool ya. Así que creo que tiene oportunidad Dark Lover de ir a un todo por nada, o un todo o nada, y pues empatar la serie 1-1 y jugar un tercer match en el cual un mapa le puede favorecer mucho más que este. Ya llegó el Hydra, ahí está, se conectó en el chat. Saludos al Hydra, mi hermano.
Allá de Chile. Bueno, acá está el Overlord, ya él sabe. Ya él sabe que Demonizer abrió con Command Center First. ¿Cuál va a ser su reacción? Speed, está sacando Speed, ok, ya tenemos Speed. Lo siguiente, vamos a ver un Baneling o un Roach Warren. Creo que un Baneling sería una mejor opción. Acá vemos que está sacando 6 Zerlings ya. Y ahora Demonizer tiene que avanzar en tecnología por un Factory bien rápido y sacar sus minas. Ahí está el Factory. Ahí está el Factory. Él sabe que el Overlord lo escauteó a primera, a lo más rápido que se puede escautear al inicio del juego. Y él sabe que su oponente sabe que él fue Command Center First. Y esto es como es algo natural, le está provocando al ser a que haga cosas como esta. Un Alin. Y mucho más cuando está un punto por debajo. Así que Demonizer tiene que venir con todo acá. Con la Freedom Mind Scope para defender la agresión de Dark Lover. Y bueno, cuidado, por poco deja abierto acá el Supply Depot. Aún no cae el Bailing Nest. Pero lo que sí va a caer va a ser este Bunker. Y van a caer estos SUVs y este Command Center va a tener que levantarlo hasta que pueda sacar. Ya vemos los Helios acá, está sacando Helios primero. Me gusta más la idea de los Widow Mines, ya que hace mucho más daño y para los Banelings es mucho mejor. Pero bueno, acá está, no levanta su base aún, hay que tener cuidado. Ahí está, ya sé que momentos de pánico como estos se le olvidan estos pequeños detalles, como levantar una base y pues te vas a dar cuenta, oye, ¿dónde está mi base? Pues ahí se fue el juego. Y bueno, Demonizer se está preparando para la line de Dark Lover, está tomando acá bunkers defensivos. Y ahí están las Widow Mines, parece que me escuchó lo que dije. Solamente sacó un solo Helio e iba directo a Widow Mines. Y Dark Lover lo ve. Ya ve que están los bunkers defensivos. ¿Y qué va a hacer? Se va a expandir. Claro. Tampoco puede volverse loco como la partida pasada. Y a ir con todo. A matar al Terran. Y pues no hacer daño suficiente. Lo único que hace es perder todas tus unidades. Quedarte en una posición económica deficiente. Y de esa manera eso es como una escala. Ya ahí solamente tu escala va para abajo en economía. Y la escala de tu oponente va para arriba. Y acá todos saben que está creado un juego muy económico, el que tenga mayor economía, mejor macro, gana la partida. Vamos sacando un Double Evo Chamber para sacar upgrades. Ya creo que ya se decidió ya a dronear y a expandirse y pues a macriar, porque sabe que no va a poderle entrar a Demonizer con sus defensas. Igual Demonizer no se está desconfiando tampoco, lo va a decir, ah, ya vio que lo voy a parar y pues no voy a hacer bunkers, porque yo los conozco así, se confían y no son los bunkers y dicen, oh, ya paré la primera agresión de Zerlings, ya no me van a atacar y no hacen bunkers y vienen con todo y pues GG. Ahí está, vemos a Demonizer jugando lo más safe posible, tomando su tercera también, así que su economía va a estar pero muy que bien, señores. Y vemos una Banshee Cloak bien research. Y ya vi una Banshee acá, ni me percaté cuando pasó. Pero ya vi una Banshee. Y el Cloaking. El Banshee Cloaking Field ya está a segundos, 2 segundos de terminar. Pero Dark Lover está ya bien defendido, tiene esporas en todas sus bases. Vemos que tenemos un total de 53 a 41. El Worker Supply favoreciendo a Dark Lover. Está aprovechando acá, tomando la mayor cantidad de map control que pueda. Va a ser lo más costo eficiente con esta Banshee. Pero recuerden que tiene que pagar lo que cuesta esa Banshee. No solamente hacer una Banshee, hacer Cloak para tenerla ahí de bonita, vaya. Tienes que hacer daño económico para que pague a esta Banshee. Bueno, cae un total de 4 dronas. Y se escapó con cuánto de vida, con 11 de vida se escapó esta Banshee.
Pero tiene que tener mucho cuidado acá, por dónde va, por dónde camina. Se le va a acabar el Cloaking Field. Ahí está, una Queen, una Espora. Está bien cerca. Han caído un total de 8 workers en todo este proceso, 9. Y ahí finalmente cae la Banshee. Y bueno, ¿qué está pasando acá en la base de Demonize? ¿Qué está pasando? Está sacando tanque, parece que va a ir por un bayo con tanque. No va a ir full bayo ni va a ir full mech. Está una composición bastante decente, bastante buena. Tanque, Marine, Medevac, or other. Widowmines, por supuesto, las Widowmines siempre caben donde quiera que tú las pongas, ahí caben las Widowmines. Y bueno, Demonize se está moviendo en el mapa. ¿O solamente va a defender su tercera? Al parecer. Tiene buen army acá, lo que no... Ahí están las Medevacs, por eso solamente tiene dos. 8 mutas en producción, señores. El Baneling, la velocidad del Baneling está en producción también. Vamos a ver, acá la oportunidad que tiene Dark Lord es hacer unas buenas conexiones en estos marines, porque no hay muchos morados para tanquear. Y pues si hace buenas conexiones, pues las mutas van a ser las que van a limpiar todo. Por ahí están los morados al frente. Pierden unos cuantos Banelings a estos morados de gratis. Está separando sus unidades. Vamos a ver. Se acerca una batalla muy importante para esta partida, señores. Se está acercando con los Banelings. Ahí haciendo las mejores conexiones posible. Vamos a ver el micro de Demonizer ahí. Y logra limpiar todo el army de Demonizer. Y ahora se queda encima en Supply. Tiene que volverse a casa. Y necesita de Widowmines, necesita de Towers. Y necesita más Marauders para tanquear esos Banelings. Y miren cuántos hay en producción, 24, señores. Y esto creo que puede ser lo que le va a dar el gane a Dark Lover. Ya una vez que se dio cuenta que su oponente estaba en una posición defensiva, aprovechó la oportunidad para expandirse y sacar drones y avanzar en economía. Y ahora es el que está en la delantera y viene atacando con todo, señores. Viene el enjambre ser a la base de Demonizer. Vamos a ver, ahí no puede entrar por esa rampa. Pero están llegando ya. Bueno, se quedaron acá atrás. ¿Y dónde están las mutas? 24 Sonics en producción. La está separando, está intentando atacar en multiple places at the time. Pero miren que bien defendido está Demonizer, chicos. Uy, buenas conexiones acá. Miren que imba el Terra, señor. Esto es imba. Tiene que haber dos Banelings para que mate un SCV. Al Zero, al Protoss, solamente toma uno. Pero al Terran, toma dos. Tiene más vida. Miren cuántos Zerlings, cuántos Banelings hay en producción, señores. Se mantienen tres bases, Dark Lover. Pero sí tiene buen macro acá. Two extra hatcheries. Lo que creo que se ha quedado un poco flojo acá en el Creep Spread. Cuando esto pasa normal, cuando te destruyen los Creep Tumors, a veces se te olvida. Y bueno, se viene con todo, ahora sí. Banelings y Zerlings y un poco de mutas acá, la verdad, es un puñadito de mutas. Va a limpiar el tanque que estaba solito. Cuidado, acá va a regalar las mutas a estos marines. Esta pudiera ser la batalla final, chicos. Se viene con todo el enjambre ser, todos los Banelings, todos los Zerlings, las mutas. Vamos a ver, está haciendo un split acá de unidades. Va a levantarlos acá los supply tipos, pero son demasiados Banelings, señores. Miren cómo rompe toda la wall. Miren cómo empieza a caer acá la unidad de Terran. Y bueno, esto podría ser el fin para Demonizer. Hay 42 Zerlings en producción, 3 mutas. Increíblemente, chicos, los Banelings se explotaron con estas unidades acá. No pueden ser los Changeling. Me parece haber visto que se explotaron acá. Cayeron 28 workers para 29. Ahora 29, cayó 30. Hay un Zerling acá molestando. 30 workers para Demonizer. Esto pone el worker supply 67 a 46. ¿Cómo están los upgrades?
Los Ogre están +1/+1/+1/+1. Ok, Combat Shield. Steam. Creo que acá fue el split de las unidades. Lo que le permitió a Demonizer defender. Tenía unidades por acá, unidades aquí, unidades encima de la rampa. La Wall también ayudó muchísimo a matar todos esos Banelings. Y bueno, ambos jugadores están bien parejos. Miren el supply, están llegando las Widow Mines. Y ojo con estas Widow Mines, señores. Ojo con estas Widow Mines, que tú ven todas estas más hacer. Se puede reducir a cenizas a solamente un misil de una Widow Mine. También el Miracle está bien bajito, la verdad. No ha podido ser harass con las mutas porque han sido muy pocas. Sacando el +3 ya de ataque Demonizer. Y bueno, acá viene por la cuarta de Demonizer. Ya hay suficientes mutas para empezar a bajar esa torreta. No estaban atacando juntas ahí. Debe tener mucho cuidado. Pierde mutas de gratis. Si hubiera atacado juntas, pues hubiera logrado destruir todas estas torretas, incluso la base. Bueno, viene con una pequeña fuerza de Banelings acá. A la tercera de Demonizer, no hay nada para defender. Vamos a ver cuántos SCVs van a caer acá. En total, 9. Nada mal. Cualquier trade que pueda hacer ahora lo va a beneficiar a la larga, ya que esto va retrasando poco a poco y va debilitando a su oponente. Pero recuerden que el Terran tiene bastante command centers, Orbital Command, que pudo usar las Mules. Vamos a ver el Incom. El Incom está favoreciendo a Dark Glover, pero la verdad no por mucho. Está sobre los 2000 ya, sobre los 1500 Demonizer. No es mucha la diferencia. Me gustaría haber visto un mejor acá Creep Spread por parte de Dark Glover. Y bueno, se viene Demonizer. Esta vez sí viene con Widow Mines. Y con muchas, señores, viene con muchas Widow Mines, así que va a tener que tener mucho cuidado. Ahí se van los Zenning adelante. Esto es un pequeño error acá que suele pasar. Se le van las unidades adelante y pues las pierde adelante. Las Widow Mines, miren cómo cayeron los Banelings de un solo hit. Todo el army, todo el enjambre ser, se hace cenizas. Y ya pues, solamente le queda limpiar lo poco que le queda. Ahí está el scan, va a limpiar el creep. Y creo que esto va a ser GG, señores. Demonizer se lleva la partida 2-0 en este show match de Horde Quitum contra Next Gaming. Muy bien jugado. Vinieron muy sólidos ambos jugadores por parte de Horde Quitum. Jugaron lo más safe posible. Bien safe. Nada de cheese. Muy bien, y por el scouting de ambos jugadores, leyendo a sus oponentes, percatándose de todo lo que estaba pasando. Y pues nada, señores, mandamos un saludo acá a la gente que podamos ver, que tenemos un total de 66. No los voy a poder ver todos, pero tenemos acá al anfitrión, al SKGSL, a todos ahí, al Ernur, al Adrich, al Ayer, tenemos al Executor, Alicia, Elfie, a Arena Nautra, Arena Ultra, a Swing Bayradas. Saludos a Bayrada ahí, felicidades por su victoria. Tenemos a Gol, César Nestón. Tenemos a Coca Fee, Dark Dinox, Dark Vicious, Danger Man, Dominic, EG Dragon Life. Tenemos al GI5, Gustavo Prime, Ir Borjas, Kenetrix, Lorda Grove, Marine F, al Psycho. ¿Quién más tenemos por acá que no puedo ver para abajo? Vamos a StarCraft News. Saludos a los chicos de StarCraft News. Rositum también está por ahí. Y bueno, chicos, no me queda más que despedirme. Yo soy cubano, un saludo muy especial. Muchas gracias a la SKGSL por la oportunidad. Felicidades a los de Orden de Quitum, a Bayrada, a Demonizer, también a Lexer y a Dark por sus buenos juegos. Y nada, señores, recuerden que tenemos un sorteo al final del stream. Van a tener que comentar acá en la página quién fue el ganador de este show match. Así que todos los datos los va a estar pasando acá. Ahí está la SKGSL poniendo los links.
Así que no se olviden de darle follow al canal, like a la página de Facebook y comentar. El primero que comente se va a llevar acá el sorteo que pueden ver acá en la otra esquina. Acá está. Tenemos al pequeño Jin y a la pequeña Kerrigan de cortesía de Blizzard, señores. Si no me queda más nada que despedirme, señores. Y nos vemos en la próxima. Muchas felicidades a los jugadores ganadores. Y nada, señores, pasen todos muy buenas noches y nos veremos en la próxima. Yo soy Cubano, me despido y nos vemos pronto.